A ver, jóvenes, muy buenos días con todos los estudiantes del segundo de secundaria. Hoy tenemos un temita más en geometría, prismas y cilindros. Acabo de explicar en esta parte, pues antes de haber grabado toda la parte teórica, fundamental cada problema y cada por qué, ¿no? Yo no sé por qué los chicos a esta hora, cuando ya estoy grabando, siguen ingresando, su internet se va y viene. He explicado también el porqué de cada cosa, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a ver a la parte importante, ¿no? Entonces nos pide acá, calcula el volumen del rectoedro. El rectoedro, oh, es una figura que no es plana, más o menos figura espacial, ¿no? Acá tengo 1 metro, 4 metros, 1 metro. Rectoedro, entonces vamos a sacar la formulita. B, volumen es igual a por B por seción. A en este caso sería volumen, en este caso sería A, valdría 1 metro. Miguel, milagro, Miguel. B sería en este caso 4 metros. Base. Altura vale 1 metro, base vale 4 metros. Y C en este caso valdría otra vuelta 1 metro. Multiplicamos, joven, volumen es igual a 1 por 4 por 1. Esto es igual a 4 centímetros cúbicos. Profesor Escobar, usted lo máximo. Ya entendí con este problemita, ya me voy a volver un trome. Excelente, jóvenes. Un consejo te doy porque Popeye Marina soy. Vamos a ver, joven. A ver, muy bien, campeón. ¿Alguna duda, jóvenes? Les escucho. Muy bien, copien, jóvenes. Vamos por el problemita siguiente. Muy bien, cuenta la cuenta de 3. Captura de pantalla. 1, 2, 3. Muy bien, joven. Joven estudiante del prestigioso colegio andino. Vamos a ver, jóvenes. Chicos buenos, chicos tromes. Acá dice, indica el volumen del paralelepípedo. Vamos a ver, joven. Si me indica, me pide el volumen. Para mí esto de acá va a ser A. ¿Ok? Dándole los valores. Para mí esto de acá que está acá al costadito. Acá tengo 2 metros. La altura, ¿cuánto sería? Y acá, esta acá sería 3. En este caso sería 3. Lo mismo de acá, valdría acá. Esto sería para mí la B. ¿Qué es esto de valor? 3 sería de acá, el valor de acá. ¿No? Ahora, eso de acá sería el valor C. Muy bien, jóvenes. Una vez hallado determinado, volumen es igual a A por B por C. ¿Qué sería igual? Volumen es igual, joven, a 2. B valdría 3 por 3. 2 por 3, 6. Y 6 por 3 sería 18, 18 centímetros cúbicos. Aprovechan que estoy grabando estos vivos. A ver, 18 centímetros cúbicos. 18 centímetros cúbicos. A ver, se puede negar a nadie. La educación es importante para que ustedes algún día sean mejores que todos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, jóvenes? Ninguna, me dice el profesor Escobar. Usted es lo máximo y entiendo todo. Todo aprendo con usted. Voy a mi casa, todo me olvido. A ver, no creo, no creo. A ver, 1, 2 y 3 voy a borrar. Muy bien, jóvenes. Paso al siguiente problemita. En la 3, calcule el total del rectoedro. Rectoedro. El rectoedro, en este caso, te pide hallar. Te pide hallar el valor de esto de forma, ¿no? Entonces acá. Entonces entonces vamos a hallar, entonces acá sería la 3, en este caso sería acá, dándole el dibujo que tú tienes ahí.
En el dibujo que tú tienes, A es igual ya A es igual a qué, a 2 por A por B, ¿no? A por B más A con C más B con C, ¿no? Analicen el dibujo que están abajo, lo mismo, van a copiar. Te pide área, entonces área es igual, joven. Ah, ya, área es igual, acá me faltó poner primero. Estamos muy emocionados por resolver el problema. 2 sería por, sería acá 2, A valdría 2, por B en este caso valdría 4, A valdría 2 por 3, 2, ¿y dónde está el signo? Me dirá, profesor, ¿se la ha comido? Seguro porque no ha tomado desayuno, profesor, no se preocupen chicos, son cosas que tengo que trabajar con ustedes, más 2 por cuánto, por 3. Más, en este caso sería, B sería 4 por 3. 4 por 3, jovencillo. Vamos a ver, 4 por 3, esto es igual, cierro acá paréntesis. Acá, joven, vamos a ver. Vamos a ver, chico inteligente, tú que estás, ya lo has sacado seguro ahí. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. 4 por 3, 12, ¿sí o no? Ah, profesor. Sumo todito, ¿cuánto me sale? A ver. 26, ¿sí o no? Y 2 por 26, ¿cuánto sería 2 por 26? 2 por 26, joven. 2 por 26, me saldría 52. Muy bien, joven inteligente. Ahí te estoy esperándote que me respondas, pero veo que estás detrás de la pantalla descansando. Parece Silipú esperando la respuesta. Vamos por el problemita 4. Encuentra el volumen del cilindro, dice acá. Ya, volumen del cilindro se dice, en este caso sería, la altura tengo 10, ah, ya. Acá sí te lo puedo hacer, volumen del cilindro. Volumen del cilindro. Es igual a H por R al cuadrado. ¿Qué más sería? Por altura. Entonces, sería en este caso pi, el valor de pi, altura sería un pi, por 4 al cuadrado, radio valdría 4, y esto por 10, altura valdría 10, pues joven, ahí está la pizarra, mira, la pantallita. 4 al cuadrado sería 16, 16 por 10 sería 160 pi. Muy bien, profesor Escobar, usted lo ha hecho chiquito, claro, pues joven. Tiene que ser así, joven. Volumen del cilindro. Volumen del cilindro. Ahí está. A todos los jóvenes que están haciendo captura de pantalla. Ya, a ver. ¿Terminó de copiar este problemita? Los dos, ¿terminaron, jóvenes? A ver. ¿Ya? ¿Sí, borro jóvenes? Dígame. Sí, ya, muy bien. Acá escuché una vocecita que decía al fondo. ¡Sí! Muy bien. Muy bien, está bien, jóvenes. Ya he hecho hasta la 4, me toca la 5. La figura muestra un tarro de leche cuya altura es de 16 metros y el radio de 3 metros. Calcula el área de la etiqueta. Muy bien, jóvenes. A ver, acá. Área de la superficie total es igual a 2 pi por radio por gravedad. Acá sería, en este caso sería 2 pi, joven.
Por 3 radios valdría 3 en este caso. La verdad, ¿cuánto vale? En este caso, 16. Altura, esto no es gravedad, es altura, joven. Esto, mi joven, a ver, la alturita sería acá. Altura 16. Será acá 16. 2 por 3, 6. 6 pi por 16. Esto sería igual altura de la superficie total. Es igual a 96 pi, joven. Papayita. A ver, muy bien, joven. Excelente. Compártelo y ponle un like a los mejores suscriptores. Compartiendo la clase de geometría con los estudiantes del Colegio Andino. Los chicos futuros médicos. A ver, muy bien, jóvenes. Hablando de médicos, justo ya tenía una clase con un alumno estudiando medicina. Bien, el joven me dice, profesor, ¿cuál es tu lo máximo? Bien, jóvenes, a ver. Eso les voy a compartir este video para que puedan repasar en casa y puedan demostrar que son unos...